Mardi 12 janvier 2010. El martes 12 de enero del año 2010. Un tremblement de terre met toute Haïti triste. Un temblor causa una gran tragedia en toda Haïti. Pendant 35-36 secondes, pas plus. Entre 35 y 36 segundos. Y no fue más. Pays me connaît, pis mauvais moment dans l'histoire, comme peuple et comme pays tient mentis. Est-ce qu'il n'a qu'à compter? Y'a une question à poser, combien n'a nous calé? Y'a une petite terre qui tremblait, avenir en paix me gâché. Est-ce qu'il n'a qu'à compter? Y'a une question à poser, combien n'a nous calé? Y'a une petite terre qui tremblait, Haïti dépassé. Son calamité, c'est une tabouche. Catastrophe, ça fait. Mais tout le monde, qui s'est arrivé. Nous laisse la pape jambe quitter. Solidaridad, c'est pour ayuda. Amour, hermandad. Debemos demostrar. Hay que trabajar. La unión hace la fuerza. Es mejor llorar y soltar una lágrima que tal vivencia. Que soltar al pueblo hermano que se hunde la tristeza. Es mejor gritarle al mundo que es hora de hacer conciencia. Y que no es penitencia, más bien es catástrofe, emergencia. A veces pienso que la gente ve haitiano en la TV. Nos discrimina a negros por ser pobres y no tener fe. Aunque una vez fuimos contrarios en guerra, claro lo sé. Pero son seres humanos que hoy necesitan más que usted. Cada vez que pestañaba era una fotografía que le tomaba a cada escena que veía. Sentía cómo se desvanecían los sueños de un pueblo que sufría en agonía. Lágrimas, dolor, dolor, cuánto sufrimiento, cuánto temor se apoderaba del momento. Es duro imaginarlo, pero más difícil ver todo lo que amaste en segundos desaparecer. No tienen fuerza para ver más, solo queda lamentar y despedir esa familia antes que lo vayan a enterrar. Es increíble que tuvo que haber un temblor para que nosotros ayudemos a los haitianos con amor y entender que somos uno, aunque nos divida una nación. Vamos arriba, vamos arriba. Y vamos a darle la atención, vamos a quitarle de su mente esos segundos de terror y esos años de hambre, y angustia y desesperación. Hemos sacado a ti, la que pegué en una ataca. No fue noir, sans l'espoir, pas que le choix. Cubre de llanto, lágrimas que lloran, yo canto una plegaria por ti, por mí, por nuestra hermana tierra de Haití, por el niño, el anciano y la madre que no paran de sufrir. Y estrecho mi mano, aunque Dios no hace cosa en vano, y se escucha de lejos, ¿por qué te llevas a mi hermano? E imploro tu nombre, y la verdad recae en los hombres. Ahora se esconden de ti, mi Dios, pero no saben ni dónde. Es difícil aceptar que el bien salga del mal. El tema no es Haití, tampoco es Dominicana, somos un mismo territorio, nuestra nación hermana. No es viviendo una peliculeta, es la realidad. Gente buena allí muriendo, necesitan ayuda. Papá Dios, tú eres el sabio, que se haga tu voluntad. Y expresando lo que siento, de verdad quiero llorar, sintiéndome impotente porque no puedo cambiar. Sí, el tiempo final que está en camino de llegar. Difícil por aceptar, no muestran 36 segundos. Yo te tengo que tremble, te hace tourner problema le monde. Ça t'a dit ça, gars, comment puisse-toi vivre dans la rue? Souffrance a augmenté et on dépend de l'autre pays. Nous connaît bien qu'on sait qu'à jour, réparation pas prendre trois jours. Grâce à Dieu, il y a l'espoir qu'il n'y a pas mourir ou à vivre toujours. C'est maman liberté, prépare le monde, force les noyés. Malgré tout ça passe, nous mettons quoi, bito bito, pas tomber. Vraiment, ça fait trop dégâts. La pays nous n'a nous n'en fait noir. Sans l'espoir, pas gagner les choix. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a aceptar? ¿Cuántos más van a morir para recapacitar? No se trata de fronteras, tampoco de naciones. El límite se encuentra en nuestros corazones. Duele ver niños sin sus padres, hogares destruidos, corazones rotos. Pero no todo está perdido. Tomémonos de las manos, miremos hacia el cielo y gritemos paz por todos los que se han ido. Es difícil de aceptar repentina fatalidad. 36 segundos de terror equivalente a una eternidad. Ajá, la agonía y el llanto arropan los días. Y quién sabe cuándo volverá a aparecer la reina alegría.
rostros que ya no sonríen, mirada que presa la tristeza, pesa la pérdida indeleble de un ser querido. Muy fácil es caer, lo duro es recuperarse, pero todavía existe la fuerza para seguir adelante. Aportemos la indiferencia, dejemos atrás el racismo, la ignorancia, el mundo necesita paz. De mi parte, con música le doy la bendición, por eso mi aporte más grande es ustedes, hermanos. Es esta canción. Alvin y Gunther, ese es el movimiento. Soneto, La Vaina Record, Urban Music, Mr. Favo 9, juntos por Haití.